a la Junta de Gobierno de su Bustamante por la confianza que ha depositado en mi persona para esta obra que con tanto cariño he ejecutado en este tiempo. También dar las gracias, como no, a la nueva Junta por todo el apoyo que me ha dado en estos últimos días con el montaje y con acercarse a Guille al taller para ver las últimas piezas que se estaban ejecutando. Dicho esto, vamos a ver, no sé, Enrique también lo que piensa, pero una pincelada breve y rápida de más o menos lo que es la, en lo que me he basado para hacer esta obra, ¿no? Como no soy mucho de don de palabras, metáis muy chulete así, pues no me deja nada atrás, ¿vale? Mira, la idea base del presente proyecto de retablo de Nuestra Señora de los Desamparados es el actual retablo sobre el que se expone la imagen del culto en la iglesia de San Esteban. Es una obra de estilo neoclásico adaptada al retablo de la titular. Sobre esta base estructural se ha introducido más riqueza y arquitectura, así como una mayor amplitud en el camarín de la Virgen y un mayor espacio para que respire su imagen, ofreciendo una mayor comodidad para vestirla y bajarla y subirla. Otro elemento que se ha introducido en una pequeña capilla, como estáis viendo, para situar una miniatura en la predela, o el cuerpo del retablo, el primer cuerpo, justo debajo de la Virgen. El retablo resultante es de una mezcla entre el estilo neoclásico y neobarroco. Sobre un banco que preside el escudo de la hermandad, se sitúa el primer cuerpo o predela, decorado con tableros de talla enmarcados por morduras, lugar donde se ubica la pequeña hornacina para la imagen miniatura que antes hemos referido. Sobre este primer cuerpo se asienta la peana de la imagen y las columnas exentas del orden corintio, que flanquean a la titular, ya delimitando este primer cuerpo una pilastra decorada por una guirnalda. Tanto la columna como la pilastra sostienen una primera línea de entablamiento, friso y cornisa menor, sobre la que se asienta otro cuerpo, mediante mésula que sostiene otra cornisa mayor, para rematarla con un frontón curvo rebajado, con un escudo con el anagrama mariano rematado en corona real. Estos dos órdenes arquitectónicos superpuestos dejan espacio al camarín central, compuesto por un arco de medio punto rebajado, que aparece redundido, para dejar espacio a la imagen, con todos los tableros de fondo compartimentados con borduras y talladas en bajo relieve, para no estorbar y dar espacio más a la imagen, ni abrumar con excesiva decoración el fondo que la enmarca. Sendos bocelones o arbotantes delimitan el retablo en su primer cuerpo por uno y otro, dándole algo más de gracia y culo a su figura. Para que lo entendáis, para que no fuera tampoco una terminación lateral tan rectilínea, o sea, que metieron estos arbotantes en los laterales para que tuviera una línea un poco más sinuosa. Entre la primera y la segunda cornisa de la parte de arriba y la parte de abajo. El retablo tiene una medida de unos 5,50 m de alto y unos 3,40 de ancho. Está realizado en madera de cedro, todas sus partes de talla y moldura y parte de la aplicación de carpintería que el carpintero no ha podido estar aquí, pero bueno, de carpintería solamente deciros de que está construido, como hemos dicho, en madera de cedro, todas las partes que van talladas y exteriormente de moldura, toda la parte interior está construido en madera de pino Flandes y todos los tableros que Enrique ha dorado de fondo pues son tableros especiales para que después con lo que es el lo que él le da, ¿no? De todo lo que es el truco y todo eso que le echa para que no vicie, ¿no? Y bueno, simplemente dar una pincelada de lo que he querido plasmar aquí y espero que estéis tan contentos como soy yo con el resultado de la obra, ¿verdad? Conmigo, pues muchas gracias por estar aquí. Anterior de Jesús Bustamante y al actual de Luis Tobaruela, que tanto la que inició como la que ha llevado a conclusión el retablo se han volcado en el mismo con gran interés y verdaderamente interesándose constantemente en cada uno de los detalles y los avances. Al igual que ya ha explicado Pedro en el tema de arquitectura, de construcción y demás, para no repetir lo mismo evidentemente, en la fase de dorado se ha realizado de forma tradicional, es decir, como siglos anteriores se venía haciendo, todo con técnicas reversibles, al agua, con las orgánicas y con el oro de máxima calidad que se había acordado con la hermandad para conferirle la mayor calidad posible al retablo. El proceso ha durado por
aproximadamente entre dos años y medio, desde que el autor de la talla iba haciendo llegar al taller las distintas piezas. Y en el mismo pues se ha ido poniendo todo el interés posible, recuperando toda la labor de talla que magistralmente estaba realizada, para poder compatibilizar y además potenciar la talla del mismo con el uso de los brillos y los mates, formando con ello juegos de luces que nos dan los volúmenes que nos hacen ver la verdadera talla del mismo y todos sus detalles. En las partes de flores, de heráldicas y otros elementos florales, pues se ha culminado también con un estofado de la técnica templo al huevo, que es también otra tradicional, de forma de que sea integrada en el mismo retablo, perfectamente alineada con todo lo que es el conjunto de la hermandad, y buscando también las líneas y los colores que ya tiene el paso del Santísimo Cristo, para que toda la hermandad siga una misma línea artística y puedan tener una misma base, digamos, en la finalidad de la misma. Más que nada, sinceramente agradecer la confianza que desde el primer momento puso la hermandad en mis manos, su cercanía y también, pues, como es lógico, desear que sea una obra que cobije a la Santísima Virgen para poder recibir todos los restos y los demás cultos de la hermandad que tenga bien realizado en este altar, así como de sus devotos. Muchísimas gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Un abrazo para todos. Recibe en el calor del aplauso nuestra Junta de Gobierno, y la anterior, y de aquellas que en el año 24-1900 fueron los fundadores de nuestra hermandad y nos hacen beneficiados también de ella. Buenas tardes, amigos. Te dejamos.